das a elegir entre tú y la riqueza. Con esa gran seta, Roxy, que lleva consigo. Roxy, la amo, Roxy, la amo. Me quedo contigo. ¿Cómo que me querés decir a mí? A ver, que el juego es positivo. No, yo no me querés decir. Joder, por favor, si vos me contaste que perdiste tu casa, tu mujer, tu negocio, todo por el juego. Por favor, callate la boca. Emilia, yo te digo una sola cosa, perdoname, una sola cosa. Vos tenés que aceptarme a mí como yo soy. Sí. Te lo digo de verdad. ¿Sí? Porque en serio. Porque esto es muy fuerte para mí. Es como contradecir mi propia naturaleza. ¿Entendés? Es algo muy fuerte. Si no te gusta, Emilia, no sé qué decirte. Perdón, ¿eso qué es, una amenaza? ¿Cuál es la amenaza? ¿Irte de casa? No. ¿Irte de casa? Yo tengo la valija, querido. ¿Crees? Yo tengo la valija. No, Emilia, yo te estoy hablando muy en serio. Y por yo favor. También, carajo, te hablo en serio. ¿Pero qué querés? ¿Que ponga la mitad de mi negocio, la mitad de mi casa en manos de un enfermo como vos? Pero dejate de embromar, andate de una vez de acá. Bueno, por favor. ¿Vos querés que me vaya? Yo me voy al demonio de acá. Es verdad, sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿eh? Sí. Y no me veas más un pelo a mí. No, te veo más un pelo. ¿Y? Quería hablarte de. Marisa. ¿Qué pasa con Marisa? Que anoche, cuando ella se fue al baño, vos dijiste que vos no tenías ningún compromiso y que ella tampoco tenía ningún compromiso. Sí. ¿Acaso no es verdad? ¿No es así? Sí, vos no tenés ningún compromiso, pero esa sí tiene, ella tiene novio. Y yo creo que vos la llevaste a casa para darme celos, para asegurarte que yo sentía celos, que yo sentía celos de vos y... ¿Te di celos? Y yo no entiendo muy bien lo que estás haciendo porque... ¿Qué estoy haciendo? Esto que estás haciendo porque yo no entiendo muy bien. Sí. Gasolero, no hay dinero, alma sola pagando por la ciudad, vuela abajo, compañero, va buscando algún lugar donde parar, no me dejen manda gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. Aquí te puse todas las medias y un par de calzoncillos que te habías olvidado. Buenas. ¿Están haciendo limpieza? Sí, limpieza general. Este cacharro, yo también. ¿Qué pasa, Benito? Nada. Pasa que tu madre y yo decidimos separarnos. ¿Por qué? No, me parece que están siendo muy extremistas. Sí, están haciendo una montaña de un granito de arena. No sé, está bien. Es una decisión tomada, hija. No le digas, hija, por favor. Benito, no entiendo. Por favor, son cosas nuestras, querida. ¿Eh?
Olvídate. ¿Falta mucho? Mamá. ¿Y? ¿Falta mucho? Nosotros después hablamos, callate. No, no. Cuando estemos solas, callate. Mamá, Benito, no te vayas. Basta. Chao, Luciana. Si no puedes llevarte todo de una vez, puedes volver. Digo, no, no, no te lleves todo de una. No, no, no tengo necesidad. No quiero prolongar ninguna agonía. Yo no necesito ningún pretexto para volver. Para... Una monita es. Tiene la monita, si no me acuerdo. Sí, que me la regalaste cuando... La tengo, la encontré. ¿Sí? Y dice, te quiero mucho, y ahora no entiendo cómo yo no me di cuenta. Y en ese momento, cuando fui a Mar del Plata, y... Perdóname, que yo... Todo lo de Marcel, eso... ¿Quieres entrar? ¿No querés entrar? Pero yo quiero que... No. Me encanta verlos así. Me tenían harto los dos, ¿saben? Hay que ponerle garra, chicos. Lo único que no le diga nada a Héctor porque se lo queremos decir nosotros. Ah, ¿no? Sí, se lo van a decir ustedes. Sí. Mañana. Sí. Sí, no, hoy no va a poder ser. ¿Por qué? Porque Héctor y Roxy están en cana. ¿Cómo? ¿Están en cana? ¿Es un chiste? No. Lo que pasa es que no se respetan las pautas, ¿me entendés? La gente en realidad lo que quiere es violar las pautas. Ni las pautas escritas, ni las pautas... Nada, no, nada, no, nada se respeta. No se respeta la ley, no se respeta nada, ¿me entendés? Jorge. Estamos viviendo en el marco de una anarquía... Jorge, ¿me querés decir de qué estás hablando, Jorge? Yo sé muy bien de qué y de quién estoy hablando. Bueno, basta, me parece que no es el momento para discutir, ¿no? Déjense de joder. Y Feli, está nervioso de si que dice cualquier cosa, entonces basta. Sí, claro, basta, basta. ¿Y yo cómo estoy? Con el nervio de punta que Alejo que nos llama Roxy en cana, deja. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con su amante. ¡Ah, basta, papá, basta! ¡Cortala, me hartaste, basta! Esos tarados inútiles de Vikingo y Chula que no pueden llamar. ¿Sí? Bonnie and Clyde, ¿dónde van a estar? Prófugos. Ay, Alejo, Alejo, hola. No estoy para nadie, ¿eh? Ah, tío, ya te paso. Carlitos, ¿cómo estás? Jorge, hacé la corta porque puedes llamar al Alejito de la comisaría. Sí. Sí, es una vitrola que estamos probando. Jorge, hacé la corta. San, vení que te quiero contar algo. ¿Qué tomó el con Diego? No, es de Benito. Que ayer agarró sus cosas y se fue. Esa es mamá. Es mamá. Mamá tiene la culpa de todo. Sí, no sé. Mira, mamá es brava, pero Benito también se estaba matando. Sí, no, todo lo que quieras. Pero mamá últimamente estaba muy loquita, ¿viste? Estaba... No sé cómo se dice la palabra. Cuando no te bancas a nadie, ¿cómo es? Inbancable. Sí, no, pero al revés. Porque ella es la que no se banca a los demás. No sé cómo se dice la palabra. Tolerante, sí. Sí. Intolerante, quería decir, mamá. ¿Sabes por qué? Porque no puedo entender cómo ustedes, dos personas grandes, se porten como dos pendejos, ¿entendés? Mira, Sandrita. No, no, pará, mamá, yo te estoy hablando de verdad. Mira, Sandrita, nada, ¿viste? No soy una nena. Yo sé cómo ustedes dos se quieren, mamá. Sí, todos lo sabemos. Sí, es cierto eso, pero a veces uno puede estar enamorado de alguien que comete un error. Entonces, aunque duela, uno tiene que bajar las persianas. Y yo a esta altura de mi vida ya sufrí mucho, chicas. No quiero volver a sufrir. No, pero te que yo soy así, tienen que darse cuenta. Si alguien me falla, yo le hago la cruz y punto. Pero vos tampoco sos perfecta, ¿eh? Claro que no, yo no digo eso. Pero cuando prometo algo, cumplo, porque si no, no prometo. Chicas, yo les quiero decir algo, escúchenme bien, por favor. Yo les voy a pedir ayuda. Porque no quiero volver a hablar de Benito. Ayúdenme. Yo les prometo que a partir de ahora no me voy a volver a meter en sus vidas, de verdad. Pero por favor, chicas.
Ayúdenme a olvidarlo. Alejo, y yo... Roxy, muñeca, pobrecita, ¿sabe la noche que pasamos? Ay, estás helada, mamita. Sí, me preparas algo calentito, no sé, un tecito, un cafecito, sí, un caldo, algo, una sopa caliente. Está helada. Bueno, saliste muy desabrigada, sí, también, feliz, Roxy, te ves. No sabía yo cuando salí que iba a terminar presa, ¿viste? No, ya sé, bueno, no, me imagino la noche que pasaste, mamita, ahora mismo, ¿eh? Pero me quiero ni imaginar yo la cantidad de plata que perdí con ese bendito radiotaxi. Mirá cómo terminó todo. ¿Valeria dónde está? Valeria se fue al súper ya. ¿Y Jorge? Jorge duerme, ¿qué va a decir? ¿Y qué dijo cuando se enteró? Nada, ¿qué va a decir? Nada importante, nunca. Acá lo único importante es que está de nuevo en casa. El té, un té y un caldo. Después te voy a hacer un buen caldo, ¿sabés? Che, antes de irme para allá, ¿y Pani? ¿Qué bicho le digo a este hombre? No sé, qué sé yo, qué sé yo. Bueno, sí sé. ¿Qué? Está atacado con Pani, ¿viste? Está atacado, atacado, atacado con Pani. Gasolero,